Para el fiscal del distrito Alejandro Moscoso Segarra, Sammy Dawager está en pleno derecho de hacer lo que desee porque fue dejado en libertad condicional y el Ministerio Público nada puede hacer para impedirlo, aunque la acción pueda verse como una imprudencia. Bueno, él está en libertad, él puede moverse por donde lo entienda, él está en libertad. Pero el que sí ve como peligroso que este se exponga en lugares públicos es el asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo, Marino Vinicio Castillo. El problema es que él tal vez no esté tomando en cuenta que Figueroa tenía relaciones aquí, y él tenía una innegable relación con Figueroa. Y si esos relacionados de Figueroa aquí no tienen interés en que él pueda contar algo en algún tiempo, entonces son un peligro. Yo creo que si está exponiéndose así en esas condiciones, no, tal vez no esté viendo el riesgo. Castillo visitó al fiscal del distrito en su despacho para ofrecerle su apoyo tras la revelación de que se orquesta un plan en su contra para asesinarlo. Y aunque las primeras versiones indican que detrás del plan estaría Toño Leña, Vinicio Castillo tiene su propia lectura. Lo que me luce que quizás no sea ese el fundamental, porque él no ha tenido el trastorno aquí. Ahora, si él corresponde a la estructura, como se dice, de Figueroa Agosto, que es algo que el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas ha sostenido, entonces ya podría ser un hecho de la estructura. Yo, por ejemplo, pienso que cuando Mari Peláez dice en el antedespacho del fiscal, cuando llega, huele a funeraria, ella venía muy sobreprotegida. Yo pensé, ¿qué sabrá esta muchacha? ¿Cuál es el temor de esta muchacha? Y pienso que esa expresión de ella tiene importancia en la hora que después aparece una situación de posible atentado al fiscal, que ha sido la figura clave en la persecución. De su lado, el fiscal ni descarta ni afirma que se trate del narcotraficante Ramón del Rosario Puente, alias Toño Leña, y dice que no teme por su vida. Yo no puedo afirmar quién puede estar detrás de esto, y ninguna autoridad está en este momento en condiciones de afirmarlo. Lo que hay que esperar, estos son parte de los riesgos que uno tiene que asumir cuando ocupa funciones como estas. Tras las amenazas de muerte, la seguridad del fiscal del distrito ha sido reforzada para prevenir y desarticular cualquier otro plan de asesinato en su contra. Desde el Palacio de Justicia, para Telenoticias, Yarilis Calcaño.